Mientras tanto, nos vamos a ir con más información. Hay una investigación perla del Laboratorio Digital de la UNAM, de Tlatelolco Lab, que presenta este texto de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, ¿quién es quién en los medios y las redes? Y bueno, aquí se analizan los anuncios pagados en cuentas oficiales, tanto de Xóchitl como de Claudia, como del PAN y de Morena, así como aquellos pagados en algunas páginas de sus simpatizantes en dicha plataforma, para conocer a qué públicos y regiones del país llegan estos mensajes. Aquí, sin embargo, también le hemos dado seguimiento a los gastos, por ejemplo, esta semana lo de Samuel García, también mientras los aspirantes de Morena estaban en el proceso de selección de coordinador nacional, también le dimos cuenta de cómo iban sus gastos. Ahora, de acuerdo con esta investigación de la que estamos hablando en concreto, pues Xóchitl Gálvez gastó casi 1,500,000 para promocionar 462 anuncios, y estamos hablando de un gasto del 1 de junio al 16 de agosto. Claudia no gastó en esta red social, pero sí lo hizo Morena, pagó por 6 anuncios, pero el informe detalla que se promocionó a todos los aspirantes. En Tlatelolco Lab también hicieron un análisis de la cobertura de ambas candidatas virtuales en los medios de comunicación. Entre el 5 de abril y el 11 de septiembre encontraron que hubo una mayor cobertura a Xóchitl Gálvez, lo que sugiere la hipótesis sobre el impulso mediático que ha tenido la panista en los medios corporativos. Son muchos datos, muchos muy interesantes, que nos hablan sobre cómo van a ser quizás estas campañas presidenciales. Y para hablar sobre esto hemos invitado a Julián Atilano aquí a Café y Noticias, a quien le damos la bienvenida. Él es coordinador de Tlatelolco Lab, así que pues bienvenido, Julián, muy buenos días. ¿Cómo estás, Daniela? Perla, un gusto estar con ustedes tempranito en Café y Noticias, y pues un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, Julián, y pues cuéntanos sobre la investigación que realizan en Laboratorio Tlatelolco Lab, porque es interesante ver los datos que ahorita están presentando, y también para hablar sobre este fenómeno Xóchitl Gálvez, el cual pues comienza y se ve cómo con esta investigación ha sido impulsada desde las redes sociales. Cuéntanos sobre este tema, Julián. Sí, muchas gracias por el espacio. Pues miren, desde el laboratorio, desde el Tlatelolco Lab, en este momento, en esta fase de la pre-campaña, que ni siquiera es una pre-campaña oficial, nosotros lo que estamos haciendo es intentar perfilar y dar a conocer quién es quién entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, a pesar de no tener todavía un programa político en el que podamos identificar a cada una y saber exactamente a qué públicos tratan de llegar, qué es lo que están proponiendo. Entonces, estamos haciendo esta investigación para conocerlo, pero a partir de otros elementos. Uno de ellos es TikTok, otro de ellos es el gasto que han hecho, y esta otra última parte tiene que ver también pues con cómo ha sido la cobertura que han tenido estas dos candidatas o aspirantes, para usar el término correcto. De entre los datos que comparten, Julián, me llamaba la atención lo que señalan, que se encontraron primero que quizás Claudia en apariencia no gastó, pero hay páginas que apoyaron a Claudia Sheinbaum, que apoyan a Claudia. Ustedes encontraron 8 que pagaron por 1,756 anuncios, casi 3 millones de pesos. ¿Este gasto es mucho, es poco? Al momento de ser páginas no oficiales de Claudia, sino que abiertamente apoyan a Claudia, ¿se le puede atribuir el gasto a ella, o qué encontraron en específico de esto? Mira, Daniela, primero es que hay un vacío en la legislación. No, realmente no hay una legislación que pueda señalar hasta qué punto está permitido, hasta qué punto está prohibido. Las pautas en este medio corporativo como es Facebook están totalmente permitidas. Incluso son pocas las plataformas, si no es que solamente Meta, que es Instagram, Facebook, WhatsApp, etcétera, dan a conocer este tipo de gastos desde hace algunos años. Y lo que observamos justo es eso, que Claudia Sheinbaum no gastó ni un peso en este periodo, en este proceso. Estamos analizando desde junio a la fecha. En realidad tenemos datos desde marzo, pero desde junio a la fecha hemos visto que no ha gastado nada. Xóchitl Gálvez ha gastado 1,500,000 en 462 anuncios. Y lo que sí identificamos, y es un fenómeno
digamos, no es que lo quisiera normalizar, pero es un fenómeno que es parte de las propias campañas, es que sí hay páginas que están acompañando muchas veces a las candidatas, pero ojo, lo que no estamos diciendo nosotros es que sean páginas que estén orbitando alrededor de Claudia, es decir, que sean páginas o de misma Xochitl, que también tuvo algunas páginas de Facebook vinculadas de alguna forma a apoyarla. Son páginas, identificamos algunas muy regionales, por ejemplo, páginas que están promoviendo a candidaturas locales o que están promoviendo movimientos locales en específico y se suben a la ola y empiezan a apoyar. ¿Con qué intención? Puede ser que sea un gesto para después decirle, oye, mira, te apoyamos, no sé, estoy especulando, pero lo que sí es cierto es que no están vinculadas a la campaña de Claudia. ¿Cómo lo podemos identificar? Nosotros en un primer momento dijimos, a ver, ¿no será que si no está gastando Claudia, lo que está sucediendo es que se está gastando por otras vías? Y vimos que no era así porque no son los mismos contenidos, no trae la misma línea, digamos, política o editorial, no son, no buscan llegar a los mismos sectores, más bien son páginas locales que ya están de alguna forma, algunas consolidadas, otras existen por un momento, dejan de existir, pero no están vinculadas a la línea que hemos visto, la línea editorial, política, incluso estética de Claudia Sheinbaum. Pero lo que sí tiene que suceder, tanto con Claudia como con Xochitl, es que sí se tiene que legislar, porque de alguna forma, pues este dinero que se gasta, o los espectaculares, o el chayote en medios corporativos, como se suele decir, pues simplemente no está regulado. Ok, Julián, entonces, para redondear esta pregunta, porque, o sea, los datos que ustedes muestran es que estos apoyos a Claudia son 1,756 anuncios que costaron 3 millones de pesos y a Xochitl 4 páginas que costaron 136,000 pesos. O sea, la diferencia es muy notoria, pero, o sea, ustedes encontraron un apoyo que podríamos decir es realmente orgánico, aunque sea muy costoso, o sea, son 3 millones de pesos. Sí, o sea, orgánico en el sentido en que no tenemos algún elemento para anclarlo a la campaña de Claudia, es decir, es una estrategia paralela para impulsar a Claudia, eso sí no lo vimos, por lo que te decía, o sea, no vimos que estos anuncios, porque son de varias páginas, son de 8 páginas y son muchos anuncios, realmente son muchos, más de 1,000 anuncios, están enfocadas en distintos sectores, muchos de ellos regionales a nivel local. Ese es como el punto. Y también, ojo, no podemos tampoco obviar que no es lo mismo el apoyo que hay hacia Claudia dentro de la 4T, es decir, es el partido hegemónico, el partido dominante, el proyecto político que tiene más de 2/3 partes de las gubernaturas, al apoyo incipiente que está teniendo Xochitl Gálvez. Es decir, lo que quiero decir con esto es que de alguna forma que tenga más apoyo Claudia, tanto a nivel de Facebook como en TikTok, por ejemplo, aquí en lo que estamos viendo, Claudia Sheinbaum tiene mucho más apoyo en TikTok, incluso su página de TikTok es más reciente que la de Xochitl, pero tiene más apoyo, y yo lo entiendo también por este impulso que está teniendo Claudia a partir de todos los sectores de Morena, ¿no? Y sobre esto mismo, el apoyo que buscan diversas clases sociales, incluso en distintos estratos, en distintas comunidades, ¿cómo vieron también a quién le están hablando? Porque básicamente lo que analizan es lo que está sucediendo en la campaña en redes sociales. No se están metiendo con los espectaculares, no se están metiendo con las bardas, eso dejémoslo de lado. Estamos hablando únicamente de esta parte de las redes sociales, las cuales están cobrando y van a empezar a cobrar pues más relevancia para las campañas. Entonces, y lo que comentabas hace un momento, ¿no? Es necesario que se regulen. ¿Cómo es también lo que ustedes están analizando de a qué públicos le están hablando cada una de estas dos candidatas virtuales, una de la oposición, una de Morena y sus aliados, Julián? Mira, justo en estos reportes que nosotros los buscamos en Meta y son lo sacan cada 15 días, usualmente nosotros el corte lo hicimos hasta el 15 de agosto. Lo que podemos también identificar a partir de los datos, después obviamente nosotros sistematizarlos, que nos da Meta, es qué públicos vieron los mensajes. Y creemos que hay una correlación entre el público que las dos, en este caso aspirantes o los partidos o quienes las apoyan, pautan y dirigen,
un poco para ejemplificarlo para la audiencia, uno paga algún anuncio en Facebook y uno puede decir, quiero que llegue a tal segmento poblacional, a tal edad, urbano, rural, etcétera. Entonces, nosotros lo que observamos a partir de la gente que vio es que en el caso de Xochitl Gálvez, en su página oficial, a los sectores donde más llega son los siguientes: hombres y mujeres por igual, prácticamente 49-51. Ciudad de México, la gran mayoría llega a Ciudad de México, más del 80%, y edades jóvenes, está dividido como por cortes etarias o por generaciones. La primera de ellas es la de 18 a 25 y la que sigue es la de 56 años, 45 años. Son las personas o el segmento poblacional que está viendo a Xochitl. Lo que observamos también o analizamos es que está vinculado también a la propia trayectoria de la aspirante panista. Y es que ella se ha formado, ella su nicho principal ha sido en la Ciudad de México, incluso hasta hace algunos meses ella aspiraba y levantaba la mano para contender por la jefatura de gobierno. En cambio, cuando analizamos el caso de Claudia, como no podemos ver su página oficial porque no gastó, entonces lo que hacemos fue analizar la página de Morena, porque Morena sí destinó dinero para apoyar a todas sus corcholatas, entre ellas a Claudia Sheinbaum, de manera igual fue el apoyo. Entonces ahí lo que vemos, justo lo estamos viendo en pantalla, es que el 71.4% se dirige a la población masculina, ojo, que se identifican como hombres, y al sur, sureste del país, en este caso sería Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla, y los segmentos o el rango de edades, personas arriba de 45 años, 54, 56, 64 años. Pero ojo, este es el segmento poblacional donde Morena está teniendo un mayor recepción. Sin embargo, como también anunciaron a favor de Claudia Sheinbaum, por eso lo podemos identificar. Pero sí vemos en ese sentido una estrategia de fondo. Entonces, cuando hablamos quién es quién entre estas dos aspirantes, también empezamos a reconocer a quiénes están buscando llegar y a quiénes o qué tipo de personas están recibiendo los anuncios que están pagando y promocionando estas dos aspirantes o sus equipos o sus partidos. Ok, Julián, por último de mi parte, preguntarte, ¿cómo ves el asunto de TikTok? Digamos que esta va a ser la elección en la que todavía en 2018 no teníamos este boom de TikTok, ya en esta elección lo vamos a tener. Es un público muy distinto, ya no están casi dirigiéndose por completo a millennials, sino a una generación más joven que consume ese tipo de contenido. ¿Cómo ves a Xochitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum con este reto de llegar a TikTok? Pues, obvio, claro, sin llegar a hacer el ridículo, el bailecito. ¿Cómo las ves en este momento, ya un año antes de la elección? Mira, qué interesante pregunta, Daniela. Desde la elección del Estado de México ya vimos en las campañas la participación de TikTok. Ya las dos candidatas, tanto Delfina como Alejandra del Moral, usaron de manera pues cotidiana, sistemática TikTok. Entonces ya no es la excepción ahora y lo vamos a ver, por supuesto, en 2024. Mira, las dos precandidatas o aspirantes están publicando entre 1 y 2 publicaciones de TikTok diarias. Sí, hemos visto que tiene mayores visualizaciones y mayor éxito Claudia. Las dos están haciendo un uso, digamos, estratégico de la plataforma y la están usando no como si fuera, porque antes pasaba eso, utilizaban TikTok como si fuera Facebook o como si fuera Twitter. Ahora se están generando contenidos particulares para la propia plataforma y se están construyendo estéticas y discursos. Por ejemplo, el perfil que está construyendo Claudia Sheinbaum en esa plataforma es la de alguien ecologista, es la de alguien científica, es la de alguien académica, es la de una persona disciplinada. En cambio, Xochitl lo que ahí trata de impulsar es alguien irreverente, alguien honesta, alguien que dice las cosas como la gente habla, con groserías incluso, pero también lo que está ahí vinculado es que del lado de Xochitl una parte de sus contenidos es para, digámoslo así, criticar al gobierno, y en el caso de Claudia para, pues obviamente, hablar bien del gobierno y sobre todo anclarse tanto en el proyecto de la 4T como en López Obrador. Similitudes que encontramos en las dos hablan o están a favor de del multiculturalismo, del animalismo, hay siempre fotos con animales, perros sobre todo,
y de la diversidad sexogenérica. Son los tres temas que observamos que las dos, ahí estamos viendo en la pantalla, que las dos están promoviendo. También por último, Julián, lo que analizaron ustedes fue la exposición en los medios de comunicación y en las redes sociales. Por ahí también aparece, sin embargo, que fue uno de los medios que le estuvo dando mayor cobertura a Xóchitl Gálvez en un periodo. Cuéntanos cómo también esto puede seguir aumentando para el fenómeno Xóchitl Gálvez y también cómo podrían recurrir a ello en un futuro si se empieza a desinflar, como lo hemos estado viendo, lo que ha pasado y con estas respuestas que da Xóchitl Gálvez, Julián. Mira, justo ahí hacemos dos análisis. Uno, el de la agenda mediática, gracias a su portal, tenemos un equipo de portal de Sin Embargo y nos permite analizarlo de manera automatizada, el Financiero, el Economista, la Jornada, Proceso, etcétera. Hacemos un código con un software que se llama Python y nosotros descargamos notas diarias todo el tiempo, es que estamos monitoreando lo que sucede en Sin Embargo. Y contamos un corpus de 24,000 notas, ¿no? Las analizamos, esas notas, para ver cuál es la agenda, es decir, cuántas veces y de qué manera se está hablando de las dos aspirantes. Y justo vemos que a partir de finales de junio, se empieza a hablar, de esta Xóchitl Gálvez, justo antes de que comience el proceso interno que comenzó el 4 de julio de la oposición, empieza a tener un pico, es decir, la empiezan a levantar, así lo interpretamos, porque cuando se empieza a hablar de alguien en notas, si lo entendemos según la propia literatura de los medios de comunicación, se empieza a dar más cobertura y levantar, después vuelve a tener un impulso cuando ya se juntan, en este caso, las firmas, y cuando se decide en el Frente Amplio que ella va a ser la candidata. Sin embargo, inmediatamente después cae. Eso nos llama la atención porque una forma de entenderlo es que pues justo empieza también en ese momento el traslape, cuando empieza ya a saberse que la próxima, en este caso, candidata o la aspirante va a ser Claudia Sheinbaum, y empieza ahí ella, Claudia, a tener mayor cobertura mediática. Es decir, prácticamente durante todo el proceso interno del frente, Xóchitl estuvo muy cubierta por los medios, principalmente los corporativos, salvo, sin embargo, que obviamente es un medio independiente. Y por otro lado, el análisis que hacemos, más cualitativo, es respecto a la opinión, si es positiva o negativa. Ahí analizamos más de 800 columnas de opinión, que es donde podemos identificar realmente pues el sesgo, el apoyo, y vemos que 69% de estas más de 800 columnas son notas o textos de opinión a favor de Xóchitl y solo 31% a favor de Claudia. Después hacemos un desagregado y lo vemos por medios, y pues bueno, hay medios, por ejemplo, pues Aristegui Noticias, que no hay ninguna columna a favor o medianamente a favor de personas como Claudia, ¿no? O La Jornada tampoco vemos que haya a favor de Xóchitl. Sin embargo, sí hay medios como Reforma, que pues prácticamente la gran cantidad de sus columnas de opinión, sino que 9 de cada 10 son para golpear a Claudia, ¿no? Entonces esto también es importante porque empezamos a ver el pulso de los medios de comunicación, de las y los columnistas, y también vemos que pues definitivamente está la línea editorial marcada, ¿no? Y por la propia honestidad intelectual y académica que hay que tener, pues simplemente hay que o señalarlo o mostrarlo. Bueno, pues ahí están los datos, Julián Atilano, coordinador de Tlatelolco Lab. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias. Y pues si puedes contarnos dónde encontramos más información y las redes sociales de laboratorio, también te lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias, pues hasta que se me hizo estar aquí en Café y Noticias. Miren, pueden seguir las cuentas del PUEDS, es P-U-E-D-J-S-S, PUEDS, UNAM. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram, y el Tlatelolco Lab es un laboratorio justo de este programa universitario. Ahí pueden encontrar lo que hace el programa universitario y también lo que hace el Tlatelolco Lab, y también invitarlos a que entren a estas cuentas, porque vamos a seguir monitoreando y analizando todo este proceso electoral, las internas, la política, desde la dimensión digital, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Julián, que pases un excelente viernes y un excelente fin de semana. Estamos pendientes de lo que hagan allá en Tlatelolco Lab. Muchas gracias, Perla. Un saludo a ustedes y a su gran audiencia.
Gracias, gracias. Julián. Pues ahí están los datos. Si tienen algunas dudas, pues pueden revisarlos. Están disponibles en las páginas de Tlatelolco.